Todos los que tengáis pancarta tenéis que tener careta. El 1 de septiembre de 2013 se ha cumplido un año de la entrada en vigor del Real Decreto Sanitario 16/2012, que ha fulminado nuestro modelo de sanidad universal y nos ha sumido en un modelo de aseguramiento excluyente e injusto. El aseguramiento significa que no toda persona humana tiene derecho a la protección de la salud por ser persona humana, sino solo aquellas que se considera que las que pagan, efectivamente, que normalmente es quien determina que pagan, pues son las personas que están cotizando por una relación laboral. Desde el corazón de Vallecas, todo por la causa. Teleca. Seguimos con la defensa de la sanidad pública, a pesar de la paralización de la privatización de varios hospitales. No se ha acabado la batalla. Se sigue batallando en favor de la sanidad pública. Hay muchas formas de defender la necesidad de una sanidad pública, también desde el arte, desde la cultura, desde los hombres del espectáculo, pueden ayudarnos a conocer cuál es la dimensión real de la privatización y sus efectos que se están haciendo desde los gobiernos populares. Y para eso tenemos hoy con nosotros a Jorge Rodera. Buenas, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas. Es trabajador de Telemadrid y miembro de... Eso tan raro que parece una marca de, sí, de tacos Parece un restaurante mexicano, pero no, el significado es Telemadrid en el exilio. Somos trabajadores de Telemadrid despedidos, que hemos decidido formar una asociación e intentar hacer en televisión lo que informar de lo que no nos dejaban hacer en Telemadrid. También de la misma banda, del mismo lado, y compañera de Telemadrid y compañera durante muchos años del Parlamento, del Gobierno Regional, en Marina Figueroa. Marina Figueroa, muy buenas. Muy buenas, aquí estamos defendiendo, como dices, a través de nuestros humildes vídeos, la sanidad pública, nunca mejor dicho. Ahora hablaremos después de esto, habéis hecho un vídeo que se llama Excluidos. Ahora pasaremos a hablar de ese tema. Y tengo también con nosotros, Julián Núñez, director del vídeo 100% público, en el cual tratáis de explicar por qué la defensa de que debe ser 100% toda la sanidad pública. ¿Quiénes sois? ¿Un colectivo de representantes de trabajadores del espectáculo? Bueno, en realidad nos llamaron para hacer un vídeo para informar a la gente de que no se dejen derivar a la privada. Colaboramos varios colectivos, unos la Unión de Actores, otros TACE, el Sindicato de Técnicos de Cine, y colaboramos desinteresadamente en favor de esta información. Este vídeo trata de informar a la gente de que no se dejen derivar a la privada. Hay una forma de evitar que deriven a la gente a la privada. O sea, cuando vas a tu médico especialista te dice que para la prueba analítica necesitas 2 meses, pero si te lo hacen en 4 días, lo haces en una clínica privada, vosotros informéis a la gente de qué hay que hacer para seguir yendo a la pública y qué hay que hacer. Eso es, pues es rellenar un formulario que puedes exigir que te lo den. Rellenas ese formulario y te tienen que citar en un plazo breve. Y ese vídeo informa de cómo hacerlo. ¿Y cómo lo estáis distribuyendo? ¿Cómo queréis llegar a la ciudadanía de ese tipo de...? Son pequeñas partes concretas de la privatización, pero que tienen un efecto útil si se conocen. ¿Cómo lo estáis dando a conocer? A través de Internet. Se puede ver en pinchando en Yo elijo 100% público, pinchas en Internet y se puede ver el vídeo. Pues ahora vamos a ir con Los Excluidos, que es el vídeo que habéis hecho vosotros y donde habláis de las cosas que les pasan a las personas que en las nuevas medidas sanitarias a nivel central les dejan sin sanidad pública. ¿Qué habéis querido contar ahí? Bueno, yo creo que eso te lo puede contar un poquito mejor Marina, porque realmente ha sido una colaboración a dúo. Ella ha sido realmente el cámara, y un poco el guión técnico. Esa parte tan importante. Pero vamos, lo que queremos demostrar es
la falsa mentira de que, aún insistiendo los gobiernos de que siguen diciendo que la sanidad universal es una mentira, ¿no? La sanidad en España no es universal, hay una parte de la población que no tiene derecho a la sanidad, pero bueno, Marina, te puedo contar muchísimo. ¿Qué os han contado los excluidos? A ver, los excluidos son mayoritariamente inmigrantes, pero no solo, y esto empezó cuando el gobierno aprobó un decreto ley, que el decreto ley 16/2012, que lo que hace es cambiar, aunque ellos dicen que no, por la forma de un decreto ley, de una manera muy violenta, un derecho que es un derecho social, por lo tanto no está con ese nivel de cobertura como si fuera un derecho fundamental en la Constitución, pero todos los que se han opuesto a ese decreto consideran que sí atenta con un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, en la medida en que la gente que excluye no les dejan, les quitan el derecho a la sanidad universal. Cuando cambian de modelos, porque hasta ahora, por derecho, todos teníamos derecho a, valga la redundancia, a ir a la sanidad pública, te daban una tarjeta y no hacía falta ningún requisito. Lo que han hecho es cambiar eso, ese derecho a la sanidad pública universal, por el derecho al aseguramiento. Solo tienen derecho a ir a la seguridad social y a tener sanidad pública aquellos que tienen una relación con la seguridad social, aquellos que cotizan, que pagan. Y entonces, claro, cuando eres un inmigrante que has estado trabajando, aportando a este país, ha llegado la crisis y sabemos todos cómo está la situación para todos los españoles, que hay muchos que estamos en el paro, eso también les ha tocado a los inmigrantes, porque además de repente cuando estamos en crisis sale el de primero yo y después los demás, y los demás que han estado apoyando sobran. ¿Qué ha pasado? Que muchos inmigrantes no han podido renovar su permiso de residencia porque no tienen el contrato de trabajo que les exigen, y si no tienen permiso de residencia por este Real Decreto quedan fuera. Han sido la mayoría, y encima es gente que está en una situación pues de miedo, porque dicen, si voy a la sanidad y me dicen, como le están diciendo en muchos sitios, que me atienden pero me cobran una deuda, igual puedo tener problemas después si llego a tener un permiso, un contrato de trabajo y volver a ver las papeles, con lo cual no van por un lado. También tienen miedo a que les deporten, y esto ha supuesto que mucha gente quede fuera. Es cierto que este Real Decreto permite unas excepciones, pues a mujeres embarazadas, a menores, a víctimas de trata y alguno más que ahora no me acuerdo. Y después cada comunidad, hay algunas que no lo han aplicado, País Vasco, Navarra, Barcelona mitad y mitad, Andalucía tampoco, y otras que han añadido salvedades, excepciones a estas que ya decretó el Real Decreto. Y en Madrid hay algunas que están muy bien, o sea, no se aplica esto si tú tienes una enfermedad crónica diagnosticada previamente, si tienes una enfermedad infectocontagiosa por aquello de la salud pública, porque si tienes tuberculosis y te dejan libre, no es problema, no es que esto es solo malo, es que vas a contagiar a todos. Ahora no me acuerdo, pero bueno, hay más excepciones y lo que hacen es que, digamos, que Madrid no haya sido tan crudo como otros lados, pero hay mucha gente que no sabe esas excepciones, y además, como contamos en el vídeo, en los centros de salud y en los hospitales no informan de eso y toda la gente no va. Pero no solo son esos. Hace poco, el 1 de enero, entró en vigor que aquellos parados que vayan fuera a buscarse la vida, si llevan más de 3 meses fuera, ya que se olviden de la tarjeta sanitaria. También quedan fuera, inicialmente el Real Decreto era muchísimo más grave porque aquellos mayores de 26 años que no hubieran trabajado nunca tampoco tenían derecho a la sanidad. Después, por aquello de los votos, porque dependen de los votos los políticos que están ahí, pues entonces se cortaron. Pero si cobras más de 100.000 euros y no tienes relación con la seguridad social, tampoco tienes. Entonces, quiero decir, lo que han abierto es una puerta que ellos pueden cambiar en cualquier momento. Y al final la sanidad no se paga con la cotización a la seguridad social, la pagamos todos con los impuestos. O sea, yo cuando voy a comprar la barra de pan, cuando voy a comprarme un libro, gasolina, cuando subo en el autobús, cuando compro gasolina, yo estoy pagando la sanidad. Con mi IRPF estoy pagando la sanidad. Entonces, ¿por qué coño tenemos que taparte cotizar? Oye, ¿y qué hay que hacer para ver ese vídeo? Porque me supongo muy que... Buena pregunta. Una cosa que a mí, por ejemplo... Mira, Jorge sí que te puede contestar, claro, a eso. Porque a mí hay cosas que me interesan. Me supongo que habréis hablado con los excluidos
¿Y habéis visto si hay alguna reacción, o sea, colectivos o grupos de gente que les ayuda a pesar de que no tengan derecho a la sanidad? Sí, hay colectivos que les ayudan. Una es Médicos del Mundo, que también ha lanzado bastantes campañas publicitarias y demás. Y otro es una plataforma que se llama Yo Sí Sanidad Universal, que hacen grupos de acompañamiento a estos inmigrantes, ¿no? Sobre todo son inmigrantes porque, como ha dicho Marina, realmente son los excluidos ahora mismo, ¿no? Entonces, pues la verdad que hay gente, muchos colectivos que están apoyando sí el tener una sanidad universal, ¿no? Porque este Real Decreto lo que hace es excluir a cierta población de Madrid. En el mismo reportaje hay una inmigrante colombiana que ella lo dice, ¿no? Yo no he venido aquí a España a morir, ¿no? He venido a trabajar, a buscarme la vida, y ahora se encuentra sin trabajo, sin sanidad y demás, ¿no? Entonces es un poco, bueno, el vídeo se puede ver en www.tmx.es, bueno, y ahí hay más reportajes porque, bueno, no solo hemos hecho más cosas, bastantes sí. cosas y demás, pero vamos, yo sobre todo se lo recomiendo a los inmigrantes que tengan sanidad universal porque les va a dar una referencia de dónde pueden acudir, ¿no? Pues yo quería agradeceros primero la tarea que estáis haciendo, y refiriendo a ti en concreto, es que ofrecéis vuestro trabajo gratis para difundir, para explicar necesidades sociales, como en este caso la sanidad pública, y lo hacéis con cualquier colectivo que os explique un proyecto y que diga que lo quiere, va a hacer una campaña. Evidentemente, sí, sí, sí. Estamos abiertos a colaborar con cualquier colectivo. Uy, y ya como el tiempo es oro, eso dicen, me dicen aquí por el canutillo, por este no, por el del bolsillo, que ya por último, ¿cómo va lo vuestro, lo de Telemadrid? ¿Hay posibilidad de que...? Bueno, pues el 27 de marzo es cuando se reúne la Sala General del Tribunal Supremo y bueno, y veremos ahí un poco a ver lo que pasa. Yo también de aquí, bueno, pues aparte de que hemos dicho esto de sí a otros colectivos, aquí en Vallecas también nos han llamado otros colectivos, que por ejemplo son la gente de Libima, que va a ser desalojada de sus casas, que es un problema que va a ser grave en este barrio, ¿no? Porque Libima ha vendido unos fondos buitres toda la vivienda social, y seguramente aquí, y es uno de los próximos reportajes que vamos a... Mira, hablando de este tema, hay un vídeo buenísimo sobre desahucios que yo recomiendo que lo vea la gente, porque es buenísimo. Es una madre que está con una hija, y le llaman del banco para decirle que la van a desahuciar. El niño llora, es el llanto del niño continuamente, mientras en el banco le dicen que la van a desahuciar. Es una actriz buenísima, no me acuerdo quién es, y es un vídeo que yo recomiendo que... pincha desahucios en YouTube y se puede ver el vídeo. Es tremendo el vídeo. Denuncio también. Lo siento, ya no voy a tener más tiempo. Gracias, Jorge. Gracias, Marina. Gracias, Julián. Telecasi, que es vuestra casa. Estamos dispuestos a ayudaros en todo lo que queráis. Y primero, agradecer el trabajo que hacéis, y a los de Telemadrid desearos muchísima, muchísima suerte. Muchas gracias. Es verdad, y nos acompañe. Nosotros también se lo deseamos a Telecasi, que dure muchos años. Que sí, para que podamos venir a veros. Eso es. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ya está, ¿no? Defensa de la sanidad pública a ultranza, 100% pública. Se acaba de conocer hace muy poco tiempo, no llega una semana, la decisión del gobierno regional de dar marcha atrás en su decisión de privatizar 6 hospitales de la Comunidad de Madrid. Ha dado marcha atrás porque los tribunales le han puesto pegas y porque la ciudadanía, los pacientes, los impacientes ciudadanos, los trabajadores de sanidad, pues hemos dicho basta, no nos gusta. Para comentar estos temas tenemos con nosotros hoy a Rosa, de Para Tu Salud, y al revés, no, así, está bien, sí, dicho. Qué bien dicho. Y Dori, de Sanidad Pública, Área 3. Sí, bueno, explicarnos. Área 7, perdona. Mira que me lo llevas repitiendo antes de empezar y he dicho 7. Y tenía que decir 7, ¿no? Pues del Área 7. Bueno, explicarnos antes de entrar en materia, ¿a qué se dedica Para Tu Salud y el Área 7? La de 7. Bueno, Para Tu Salud surgió justo el día 31 de enero del 2012, cuando nos anunció el señor consejero el plan de sostenibilidad, de garantía de sostenibilidad de la sanidad, anunciándonos que nos iban a privatizar los 6 hospitales de nueva creación de la CAM.
Bueno, pues nos pusimos en marcha, pues se creó mucha alarma, por supuesto, y se puso en marcha una plataforma que al principio, bueno, pues se llamaba de muchas maneras, pero que empezó con muchos hospitales de los que estábamos afectados, sobre todo lo de los 6 privatizables. Después se nos fueron uniendo los grandes hospitales, los tradicionales, Clínico Ramón y Cajal, 12 de Octubre, Puerta de Hierro, muchos, todos. Llegamos a ser bastantes. Y a partir de ahí empezamos a formar esta plataforma, que no está conformada solamente por trabajadores sanitarios, sino que también están los no sanitarios y sobre todo los usuarios, que al principio, bueno, pues como el movimiento empezó como sanitario, pues los usuarios no estaban como muy informados todavía, pero bueno, que hoy en día, gracias a Dios, es la máxima movilización de esta plataforma, la están haciendo ellos, los usuarios. ¿Qué os ha parecido la decisión de dar marcha atrás en la privatización? Y si pensáis que hay todavía mucho que hacer, que el camino queda todavía, que es largo. Larguísimo, largo como para muchos años. La decisión, bueno, pues yo creo que es una decisión, aparte de que porque haya recursos judiciales pendientes y que tendrán que salir en su día y resolverse, yo creo que es una decisión totalmente política. Están por delante muchas elecciones, vienen las europeas, dentro de un año las regionales, después las generales. Benditas elecciones entonces, ¿no? Entonces, elecciones. Bueno, no sé hasta qué punto, porque el tema de paralizar todo esto, pues nos beneficia ahora de momento, pero ¿hasta qué punto? Pues hasta el punto de que van a intentar, y de hecho lo están haciendo, recortar por otros sitios, como han comentado los compañeros que han estado con el tema de las derivaciones a los hospitales, con el tema de donde venimos ahora, que venimos de una concentración del centro de transfusión de la Comunidad de Madrid, que se lo van a ceder a la Cruz Roja, como el tema de la lavandería central, que se lo han cedido a Flisa, que pertenece a la ONCE, como el tema de limpieza de los hospitales públicos, que lo lleva el señor Florentino Pérez a través de una empresa que se llama Clece. En fin, hay muchísimo por hacer y muchísimo por recuperar. Todo lo que era público lo han privatizado, con lo cual, fíjate si hay materia para tirar ahí millas. Dorina, explícame qué es eso del Área 7, a lo que tú perteneces, y luego quiero que me expliques, porque como eres muy insistente desde que has llegado, que me expliques lo de la privatización de la extracción de la sangre en la Comunidad de Madrid. Bueno, el Área 7 surgió porque vimos que era necesario luego ya organizarnos para llegar como a una asamblea más general, propuestas con más fuerza, organizarnos por lo que eran las antiguas áreas de salud, que estaban divididas según el sector de población, se hacían áreas de salud. Entonces, como eso también lo eliminaron con el área única, pues nosotros dijimos que no, que lo que vamos a hacer es organizarnos, pero no solamente porque sea una cosa de pacientes, sino de ciudadanos, que queremos decidir en nuestro sistema sanitario. Entonces nos pusimos de acuerdo, los que pertenecíamos a esa área de población, y volvimos a crear el Área 7, como se creó el Área 4, el Área 2, y hay colectivos de usuarios, colectivos de trabajadores, hay de otros defensores de la sanidad que están trabajando en asambleas de 15M, y entonces eso nos hemos juntado, y ahí hacemos nuestras asambleas y hacemos nuestras propuestas y nuestras defensas. Porque eso es una parte de PatuSalud. Luego vertemos también en PatuSalud, participamos, porque es todo abierto, es todo asambleario. Entonces, cuando necesitamos, somos conscientes que necesitamos fuerza. Entonces, cuanto más seamos trabajando en esto y luego lo llevemos a un núcleo central donde lo discutamos y luego pueda volver a salir, mucho mejor. Que es como hemos hecho, por ejemplo, lo de Yo Elijo 100% Pública, ¿no? Que está ahora mismo por toda la Comunidad de Madrid, evitando que la gente sea derivada, y los usuarios están respondiendo gracias al vídeo, que es muy bueno, impactante y muy real, es real totalmente. Y luego el trabajo que hemos hecho entre toda la Comunidad de Madrid a través de esas áreas de salud, asambleas del 15M, PatuSalud y demás, pues sacar un documento único que llegue a todo el mundo, y esa información está ahí y cómo poder trabajar ante ello. Y los ciudadanos lo han recogido de tal manera que está siendo un éxito increíble y que ya ha salido fuera de la Comunidad de Madrid y lo están cogiendo otras ciudades. ¿Y las nuevas batallas que nos quedan? ¿Cuáles son entre ellas? Empiezame por lo de la, lo de la sangre. Bueno, pues lo de la sangre, el negocio sangriento, como yo le llamo, es el nuevo negocio que quiere establecer que quiere hacer la Comunidad de Madrid con la Cruz Roja. Habrá algunos intereses por ahí por debajo que les beneficie a unos y a otros, bueno, sobre todo la Cruz Roja. Consiste en que tenemos un centro de transfusión de la Comunidad de Madrid donde
se alimentaba de la donación voluntaria de los habitantes, de los ciudadanos, y que ahora eso se le va a ceder gratis, pero ceder así, sin pagar nada a cambio, a la Cruz Roja. Las extracciones móviles, esos autobuses que vemos que para donar, se le cede a la Cruz Roja, se deja de hacer una serie de extracciones por parte de la Comunidad de Madrid, con lo cual trabajadores se van a la calle y otros serán recolocados, y luego las necesidades de sangre que tenga la Comunidad de Madrid se la va a tener que comprar a la Cruz Roja a 67 euros la bolsa. O sea, primero, regalamos lo que ya hemos creado, y segundo, le tenemos que comprar lo que es un derecho, que es a tener una sangre, porque tú la puedes necesitar. O sea, el negocio es redondo. El negocio, y luego me parece que está rozando ya cualquier... Cuando la OMS, por ejemplo, está diciendo a nivel europeo, vamos a intentar que todo lo que sea donaciones de sangre venga de una manera altruista y voluntaria y no haya mercantilismo detrás. Pues la Comunidad de Madrid va a la contra y ahora hace negocio con eso. Es un negocio totalmente sangriento. Son despido de trabajadores, infraestructura que perdemos creada por todos nosotros y una manipulación de una sangre que se va a convertir, pues, como quien quiere vender las naranjas más caras o más baratas. Oye, ¿qué más tareas tenemos pendientes inmediatas? Ya el miedo que teníamos de que las empresas se instalasen en los 6 hospitales públicos ya no va a pasar. Ahora, ¿por dónde tiene que seguir el camino? Garantizar que lo que antes comentamos, que no nos deriven tan a menudo a la sanidad pública. Si hay algunos servicios dentro de la sanidad que ya están externalizados y que deberíamos recuperar, ¿por dónde debería ir el camino ahora desde vuestro punto de vista? Eso es lo que te estaba comentando antes, que pues como ahora todo, absolutamente todo lo que no es sanitario está externalizado, que no es la palabra apropiada porque no existe, está privatizado. Eso es el camino por el que tenemos que seguir y por el que poquito a poquito hay que empezar. Hemos empezado por la campaña de Yo elijo 100% sanidad pública por el tema de las derivaciones, porque es sangrante también, pero los otros caminos por los que vamos a seguir es por intentar recuperar todos los servicios que antes eran públicos y que deberían de seguir siéndolo, porque son más eficaces, porque es un dinero que ya está pagado, porque, como ha dicho antes las compañeras, es un dinero que está pagado por nuestros impuestos, son infraestructuras que ya estaban creadas y que no hay por qué perderlas. Estamos pagando un dinero doblemente, a lo tonto, y perdiéndolo de nuestros bolsillos, que lo estamos pagando, que la sanidad pública no es gratuita. No nos pensemos que porque no vamos al médico y no tenemos que sacar el billete del bolsillo, no lo estamos pagando, lo pagamos con eso, con los impuestos del par, de la gasolina, con nuestro IRPF. Quiero decir que pues todo eso hay que recuperarlo, porque es nuestro, es un derecho, es un pilar básico de la sociedad que estamos perdiendo poquito a poco, nos lo están desmantelando, nos están descapitalizando y eso es lo que hay que recuperar. Poquito a poquito todos esos servicios. Pues nada, ya los chiquitos y las chiquitas de los dedos me van diciendo si me quedan 3, 2 y 1, me parece que ya no me quedan dedos, pues muchísimas gracias, Rosa. Yo quería apuntar una cosa sobre la universalidad de la sanidad. Apunta. En relación con lo que han estado antes los compañeros, eso hay que luchar mucho por ello, porque realmente es una cosa totalmente ideológica, que quería apartar a un sector de la población alegando que era un costo, pero que no nos olvidemos que cualquier ciudadano de este país que viaje al exterior durante 3 meses, cuando vuelve no tiene tarjeta sanitaria y se le ha quitado el derecho a una atención sanitaria. Sí puede ir por urgencias, pero no tener un seguimiento, y eso es vulnerar el derecho a la protección de la salud. Pues es un peligro de salud pública. Has dicho la última palabra. Muchísimas gracias a las dos y nada, Teleca siempre con las causas sociales. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, buenas noches. Ya estamos en la parte de tertulia del programa de Todo por la Causa. Ya sabéis, yo soy Eva Abril. Cuando puedo hago esta parte y ahora hemos cambiado los roles. Tenemos a Nino Olmeda, ahora, que ha pasado de entrevistador a entrevistado. Yo roles no tengo, Rosy. Pero Rosy, roles nada. Tenemos a Ricardo Morón. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, bien. Hemos hecho antes de empezar el programa un juramento de que vamos a ser breves. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Lo que pasa es que los temas son un poquito así como difíciles de ser breves. Rafa Merino, por favor. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Vas a ser breve? Claro, que te mires y me dejo dentro. Es cosa por matrícula, ¿eh? Aquí venimos a aprobar, lo de la matrícula lo tenemos más difícil. Bueno, bueno, que ya sabemos que siendo profesores siempre podemos subir un poquito la nota, si queremos. Siempre tenemos el defecto de que nos echamos de menos el aula. Ya, es verdad.
Y Rafael Gómez Parra. Buenas tardes, sí, vamos a ser breves. ¿Sí? Bueno, es que además tenemos cuatro temas que yo creo que son muy interesantes, porque además todos juntos se hacen un... La imputación de la infanta, la crónica del escrache de Sáez de Santa María, el lanzamiento de bragas de Femen y la despedida de Pedro J. Si lo, si hacemos ahí todos, un revolutum, nos va a quedar un programa interesante. Una radiografía de España. La infanta. El sábado, a la segunda imputación, 600.000 euros de responsabilidad civil. Rafa, comienza. Bueno, yo creo que el tema de la infanta es un paso más, efectivamente, a las imputaciones que deberían seguir hacia la Casa Real. Es decir, yo creo que estamos, como siempre, es decir, estamos siempre diciendo que uno pague el pato para que los demás se salven. Es decir, vuelvo a insistir, que el dinero de la infanta no es de la infanta. El lavado de dinero negro que ha hecho la infanta no es de la infanta. No, tampoco es de Urdangarín, es de su padre, del rey. Por lo tanto, es decir, si aquí, como todas las cosas, van avanzando, es decir, porque se va avanzando, la presión de la opinión pública es importante. Y bueno, pues está en juego el tema de la justicia. Si es igual para todos o no. Y entonces intenta demostrarnos que es igual para todos haciendo una concesión, digamos, en este aspecto de que la infanta diga a todo que no, que es lo que va a decir, que ya no sabía nada de lo que estaba haciendo Urdangarín, pero nunca se va a descubrir de dónde venía realmente el dinero, porque no solamente venía de Urdangarín, sino, como se ha demostrado, hay dinero que con compraron el piso de Pedro Alves que venía del rey. ¿Y de dónde tenía el rey ese dinero? Es lo fundamental, ¿no? Claro, porque el rey se dice que tiene unos 1.700 millones de fortuna. ¿De dónde la ha sacado? Y tenía cero cuando llegó. Claro, o sea, cuando llegó, llegó con una paguita, una manita delante, otra detrás, ¿no? Exactamente, ese es el problema. Ricardo, ¿cómo ves el tema de la infanta? Bueno, ¿Tienes ganas de verla? Yo primero quiero comentar una cosa, porque es que, claro, ya no le damos importancia a este asunto, ya nos parece una cosa que está todos los días, perdón, en portada, pero si a alguien le hubieran dicho hace dos años que la Casa Real se iba a ver envuelta en este lío monumental, no nos lo hubiéramos creído. Ninguno. Por tanto, vamos a reflexionar, estamos en un punto muy interesante, donde se caen muchos elementos gracias a la presión popular y de la gente, y eso es interesante, y hay que continuar con esa estrategia. Yo creo que incluso la condena, vamos, la petición de esa responsabilidad de 600.000 euros está dentro de la estrategia de dejarlo todo en el ámbito de lo administrativo, del tema fiscal y nada del tema penal. Incluso nos viene diciendo, no, si aunque se salve, va a tener que pagar, porque va a tener que pagar por ser la mujer de este que sí que le van a condenar, porque este probablemente no se salve ni con alitas o haciendo alguna apaño de última hora procesal. Pero vamos, que la estrategia, incluso lo de decir que se le va a cobrar ese tío, es en la línea de, pero esto ha sido un tema fiscal, un tema menor, y además, como todos sabéis, ha sido por amor. Claro. Sí, sobre todo. Rafael. Hombre, yo creo una cosa muy sencilla. La infanta ha hecho lo que le han enseñado. Eso lo ha aprendido de sus padres, y el que hace lo que sus padres le enseñan es buen hijo. Eso está clarísimo. Y en el colegio también. A mí, y en el colegio también. Pero a mí hay una cosa que tengo clara. Me parece que todo es un debate falso. Que si le imputan, que si no le imputan, eso es secundario. Ha quedado demostrado que la justicia no es igual para todos. Ocurra lo que ocurra, la justicia no es igual para todos, porque no todo el mundo tiene a su disposición, desde los inspectores de Hacienda, desde el Ministerio Fiscal, todo el mundo. Por lo tanto, ocurra lo que ocurra, lo único que yo considero importante es que al juez Castro no se lo cargue. Eso. Que van a tratar de cargárselo también, porque aquí juez que se mete con la corrupción, juez que acaba mal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que la pueden imputar, que no la pueden, no. En la ciudadanía tiene claro que ni la justicia es igual para todos y que ella es una corrupta. Ahora, que venga un juez en un estado como el español, donde está claro que la división de poderes no es real, bueno, pues está claro, en este país nadie duda que no todos los jueces, pero sí la mayoría de los jueces, dependen del señor Trillo.
Pues así está claro. Más claro, Nino, no lo puedo decir. Más alto. Sí, yo que, después de esta intervención tan incendiaria, tan porque lo ha hecho ahí como relajado pero incendiaria, a ver cómo la superas. Pues va a ser muy difícil. Yo creo que decía Ricardo hace un momento que era impensable que hace 4, 5, 6 años, no que fuese imputado o no, sino sencillamente que se pudiese hablar de un supuesto delito. Pero ¿se imagina alguien hace ese mismo tiempo diciéndole no a las corrupciones patrocinadas por la Casa Real? Eso. No, iban de rodillas, de una sigla y de otra, porque ¿cómo no ibas a hacer caso a la familia real? Con lo cual yo creo que el objetivo debería ser, primero, que la justicia sea igual para todos. Me ha parecido muy interesante lo que planteas, que en casi ningún medio de comunicación, ni público ni privado, se entra al dedo de este dinero y dónde estaba, podía provenir del rey o no. No es que hagamos cosas concluyentes, pero que sí demos pistas, porque desde mi punto de vista, a mí me parece bastante lamentable lo que están haciendo en general todos los medios de comunicación, porque parece ser que lo único que importa es si va a ir andando o en patín, dejando en segundo lugar. El problema es que ella ha podido cometer unos delitos o supuestos delitos que tiene que ser condenada como los demás. Si se demuestra todo eso y también se demuestra el lado que tú hablas, que hay que investigar, pues habría quedado como conclusión que la Casa Real, aparte de formar parte de reyes y de príncipes, era una organización donde también se delinquía. Ricardo, sí, de todas maneras, ya con eso terminaríamos este tema. Una cosa es la calificación de unos hechos como delictivos y un tipo de delito concreto, pero hay hechos que ya no discute nadie y que convendría ponerlos juntos. Por ejemplo, que iZone, una empresa pantalla que monta el señor Urdangarín y que es propiedad suya y de su mujer, se beneficia con dinero de una asociación de discapacitados y dedica a arreglar la casa de Pedralbes y a pagar las clases de salsa en casa para la princesa, para la infanta, perdón. ¿Entiendes? Quiero decir, esto es un hecho que ya la gente lo sabe, o sea, que han estado pagando las clases de salsa. Otra cosa es que sea muy pequeño y eso desde el punto de vista fiscal no sea un delito, no sé qué. Es un escándalo. O sea, los además de un derroche de medios. Es, o sea, un que escándalo, pretender que la infanta un escándalo baile salsa absoluto. Es un derroche de Por medios. Eso es interesante repasar el contenido, repasar los hechos, lo que dice la policía que se ha hecho, etcétera, etcétera, porque es de verdadero escándalo, de verdadero escándalo. Y da igual, ya da igual, si se hiciera publicidad eso, casi daría igual que se la juzgase o no, y me daría igual que bajase andando de rodillas en penitencia o que no se la viese, pero que la gente recuerde que esta señora se está pagando clases de salsa con dinero que su marido ha detraído de manera poco legal de asociaciones de discapacitados. Para un poco 30 segundos para decir una cosa, este proceso está mandando un mensaje a los empresarios. Señores empresarios, hagan facturas falsas para hacer su declaración de la renta, que no es delito. Perfecto. Está sembrado. Incluso, como decía un empresario, podían haber hecho, si hubiesen sabido, haber hecho negocios poniendo el carnet de identidad de alguien de la familia real, claro, que no hubiese sido investigado nunca. Claro. Eso lo decía un empresario. Vamos, o sea, por ponerle un poco humor, yo creo que es absurdo que quieran, que pretendan, como he dicho antes, enseñar a la infanta a bailar salsa. O sea, esto, la genética de los Borbones, o sea, es que no he visto cosa con menos gracia. Entonces, para mí eso es... Sí, pero durante 40 años... Eso debería ser un delito, claro, parece, eso ya es un delito. Pero durante 40 años, los ministros de Hacienda... Parece que Isabel II la salsa la bailaba bastante bien. Bueno, yo creo que si algún día vemos algún Borbón bailar salsa, será el momento de inflexión para la Tercera República, o sea, va a ser ese. Bueno, tenemos otro tema que yo creo que está muy relacionado, que es qué ha dicho por segunda vez la Audiencia Provincial de Madrid contra el escrache que se hizo a Soraya Sáenz de Santa María. O sea, que yo creo que es muy importante porque además ya hubo una sentencia que fue recurrida por la fiscalía. ¿Qué es, que es eso? Que llamen a mi abogado, no, llamen a mi fiscal. Llamen, o sea, a mi fiscal. Nino. Mi primer personal, yo creo que esta sentencia abre un precedente que es muy importante. Es que la clase política o la clase dirigente de este país no solamente tiene derecho a que les votemos después por los anuncios, muchos de ellos son falsos, sino que tenemos derecho a reclamar, a pedirles, desde mi punto de vista, siempre desde la no violencia. Pero yo creo que, ¿cómo no vas a ir a reclamarle a alguien que es actor principal en algo que te están haciendo
que no te gusta. Bueno, yo creo que en este momento pues ha funcionado la justicia y tendrán que acostumbrarse todos que tenemos derecho a decirles lo que no nos gusta en el Parlamento. Y ahora quieren hacer una ley de seguridad ciudadana, que no nos podemos acercar al Parlamento, pero tampoco nos vamos a poder acercar a su casa. Pues se lo tendríamos que decir solamente de Telecá. Pues no, señor, se lo diremos donde nos dé la gana. Ricardo. Primero tendríamos que identificar cuál es la casa de la señora vicepresidenta. Lo digo porque, si no recuerdo mal, es de las que cobra dieta porque vive fuera de Madrid. Entonces, claro, cobra dieta como parlamentaria, tal. Entonces, primero es una casa que le pagamos nosotros. Primero eso, sí. Primero además, eso. Además, sí, podemos ir a verla. Esa casa y la que hay enfrente, que tiene una garita con vigilantes. Entonces, es muy, muy interesante. Me llama mucho la atención cómo la derecha ha reaccionado de una manera. Estos liberales que defienden las libertades públicas, etcétera, etcétera. Dando la dirección de porque, la jueza. Sí, sí, la jueza lo único que dice es que no hay violencia. Es que no puede condenarles, porque si les condena el Tribunal Supremo, anularía esa sentencia. Porque la doctrina del Tribunal Supremo dice que si no existe violencia, no existen coacciones. Y viene a apuntalar una cosa. Primero, que eso es una manera de manifestarse que, incluso aunque no tuviera autorización, no plantea problema, porque los derechos constitucionales básicos no requieren de autorización, solo de comunicación previa, y en ese caso, y en casos de urgencia y tal, no es precisa, pero sobre todo que es una expresión de la ciudadanía, y la ciudadanía puede exigir a los políticos, siempre que no ejerza violencia, siempre que no se ejerza violencia, puede exigirles y puede influirles. Porque dice, no, es que se le pretendía influir para que votara en contra de la ley de desodio. Pues claro, y qué bien, pues claro, o sea, pues, oiga, es que quiero que vote otra cosa, claro, y quiero influir en usted. Hombre, si la pego, ya hay una persona, ya ahí se rompe. Ya la has influido y pegado. Claro, claro, son las dos cosas y una sobra. Pero yo creo que es un buen precedente, que hay que enmarcar que los tribunales están reaccionando, y nos quejamos mucho, y con razón, de los tribunales, pero están abriendo algunos espacios. A la Cifuentes ya ha habido unas cuantas sentencias que le han dado revolcones sobre los controles policiales, sobre... Por eso quieren cambiar la ley. Otra cosa es que en cuanto que llega a los tribunales superiores, que son personas muy ligadas y a las que han elegido probablemente esos cargos políticos y tal, el problema sea distinto. Pero en esta vorágine que estamos, de que se criminaliza todo, hombre, que haya una sentencia que diga que podemos hacer algo, pues es interesante. Yo creo que había que utilizarlo más. Yo creo que es una manera, es un reproche moral, y tendríamos que hacerlo, mirarle la cara a los políticos. Usted no nos representa, usted lo que está haciendo no nos gusta, y afearle la conducta. ¿Qué hace usted trabajando en una compañía privada para la que estuvo trabajando como parlamentario antes? Antes decíamos que había una situación nueva con esto de lo del rey, y esto también supone una situación nueva, donde se pone de manifiesto que, si bien el 15M puede tener problemas de discrepancia que pueda tener yo con él, lo que sí ocurre es que puso de manifiesto el 15M que la sociedad estaba enferma. Y esa sociedad que está enferma ha empezado a movilizarse, ha hecho posible lo de la infanta y ha hecho posible que haya jueces ya que empiecen a estar de acuerdo con la separación de poderes, lo cual es muy importante. Es otra gran novedad de la nueva situación, de origen de la movilización de las masas. Y termino diciendo dos cosas. Una, cuando los scratches se han hecho contra la izquierda, eran que había que... Yo recuerdo uno muy brutal que se le hizo a Felipe González en la universidad y pareció muy bien. Y otra, que lo que ellos llaman violencia... A mí también me pareció muy bien, estaba, además. Bueno, si a mí yo no digo que te... Y a mí... Y si eso son cosas distintas... Pero que sí, que se dijo que estaba muy bien. Estaba muy bien, y si estaba muy bien, claro, aquel, también estarán muy bien estos. Claro. Y yo, por otro término, hay que empezar a decir claro que violencia no es decirle a un diputado que se ha equivocado en una votación, y violencia sí es que los diputados voten leyes que hagan que echen a la gente a la calle de sus casas. Estás hoy sembrado, compañero. Estás hoy sembrado. Me tiene loca. Un poco el programa así me cambia el PSOE. No sería para tanto, no he dicho eso. Sí, yo creo que esa es la parte positiva que habéis manejado y me parece muy bien, pero esta semana han ocurrido dos cosas que son todo lo contrario. Es decir, a mí
me gustaría señalarlas. Es decir, en los scratches o en las manifestaciones que se le llena la boca a todos los políticos de decir que es un derecho fundamental, la violencia no viene de los manifestantes, la violencia viene de la policía. Y ese tema es otro, es una asignatura pendiente que está intentando resolver haciendo unas leyes que permitan efectivamente a las policías pegar sin tener posibilidad de recurso. En este caso voy a citar dos casos. El caso de las manifestaciones de las mujeres delante del restaurante en la convención del PP de Valladolid, ha habido dos mujeres heridas, una con un brazo roto y otra sigue en el hospital con un ictus provocado por un golpe en la cabeza. Bien, ¿qué ha hecho la familia? Familia de derechas, porque esto es importante, porque decían es que en Gamonal la gente muy de derechas, pero es que la gente de derechas tampoco es gilipollas. También cómica. es decir, y cuando la pegan, pues reaccionan. Y entonces la familia va a llevar a la policía a los tribunales. Claro. Y eso es un tema que está pendiente, es decir, que todavía no se había hecho. Y el segundo caso, que es el ocurrido en Alcorcón, que ha estado a punto de convertirse en otro Gamonal, porque ahí el ayuntamiento, el David Pérez, que es un ultraliberal del PP, pues ha intentado cargarse toda la cuestión pública, pues ha tenido una respuesta de una manifestación importante, pero muy importante, en Alcorcón, en defensa de lo público. Bueno, la policía allí cargó de manera inmisericordia. Y lo primero que han hecho esta mañana los manifestantes sacudidos, y ha habido 14 detenidos, etcétera, sacudidos, y no hace más que ver, hay que ver los vídeos que ellos mismos los han mostrado, es decir, donde los manifestantes agresivos y que han herido incluso a policías eran señoras de 60 años, de 50 años, etcétera. Es decir, se han presentado en una rueda de prensa con la cara encapuchada, efectivamente, anunciando que van a hacer una denuncia contra la violencia policial en Alcorcón. Y estos son dos cosas que a mí me parecen fundamentales, es decir, porque es evidente que el escrache no tiene nada de violencia, es evidente, pero Esperanza Aguirre inmediatamente ha respondido queriendo dar la dirección de la jueza que ha sacado la ley, la sentencia. Es decir, que es que ya ni siquiera admiten sus propias leyes, es decir, que quieren cambiar las leyes para que efectivamente todo eso empiece a ser delito y entonces los jueces no tengan más remedio que condenarlo. En este sentido hay que fomentar el que empiece a haber denuncias contra la policía, claro, por supuesto. Sí. Porque ahí es donde se defienden los derechos de los ciudadanos. Otro tipo de scratching, no cambiamos de tema, pero variamos un poquito. Femen lanza bragas manchadas de tintura roja, parece ser, a Rouco Varela. Sublime, ¿no? O sea, sublime como movimiento artístico, yo creo, casi, ¿no? O sea, llegas ahí, te desnudas y le tiras unas bragas, o sea, a mí me hubiese encantado. En Estados Unidos hubiese sido portada de todos los telediarios. Buenísimo. Y además lo hubiesen llevado a algún museo, ¿no? Independientemente de que podamos decir las feministas, transfeministas, lo que queramos de Femen, ¿no? Pero visualmente es muy potente. ¿Qué os parece? Para mí ha sido uno de los actos más bonitos que yo he visto en la última historia de España. Es decir, he leído en la red condenas diciendo que era violento, cosa que yo no he visto violencia, porque además yo vi perfectamente que incluso aunque las empujaban y tal, ellas ni siquiera han respondido. Es decir, están entrenadas para eso, además, para no actuar con violencia. Es decir, he visto que católicos que incluso están en contra de Rouco Varela se han solidarizado con el cardenal, etcétera. Me ha parecido absolutamente exagerado. Es decir, yo por contra entiendo que lo de Rouco Varela es elemental. Es decir, querido Watson, es decir, ¿por qué? Porque es el autor intelectual de la contrarreforma del aborto. Es decir, el que diseña lo que ha hecho Gallardón no es Gallardón. Evidentemente que Gallardón lo ha hecho con todas sus ganas. Pero es evidentemente el autor intelectual de esa actuación es Rouco Varela. Sí, sí. Y por lo tanto yo creo que las mujeres tienen todo el derecho de protestar contra este señor de la manera que crean conveniente, desnuda. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede ir desnudo? Es decir, además con su cuerpo, es decir, que es una ley que va
que te está haciendo que no seas capaz de decidir sobre tu cuerpo, pues tú lo utilizas como quieres. El otro día, el otro día escuchaba un intercurso y dice, hombre, que el señor Ruco Varela, que ha defendido a los curas y a las tal que han tratado con niños, etcétera, a los pederastas, por supuesto, que se queje de que vaya una señora desnudas a protestarle, vamos, no es precisamente la persona que mejor puede hacer eso, ¿no? Ricardo. Yo no tengo nada claro. Quiero decir, me parece que tienen todo su derecho, me parece que no es un rollo particularmente violento y me parece que el señor Rocco Varela pues se tiene que empezar a acostumbrar a que le tiren bragas, como ahora le tirarán calzoncillos en la intimidad. Es decir, que como hizo Jesulín, se acostumbró. Me da igual. No tengo claro que me gusten ese tipo de actuaciones en este tipo de temas. ¿Por qué? Porque es un planteamiento muy visceral. Es muy visceral. No, pero quiero decir, en esto yo creo que. ¿Qué es más visceral que el aborto? No, pues, no es un problema. ¿Qué dice? Para una mujer, digo. No es visceral. Es una cosa absolutamente racionalizada. Si nos movemos en el terreno de lo visceral, nos movemos con. Nos ponemos al nivel de los que se ponen en la puerta de las clínicas abortistas y poner bombas a rezar tal. No hay un millón de argumentos que están defendiendo a las mujeres públicamente en las manifestaciones, en los debates, en el parlamento, etcétera. Hay un millón de argumentos racionales, serios, contundentes, tal, como para defender esta historia. Y hubo una manifestación que fue un gran éxito, que sí. Yo la seguí con la tablet desde Marrakech. Ya pues, está a llover. Está fardando. Tú como el príncipe. Pero es que fue portada durante un tiempo, fue portada porque. Pero tú en Marrakech, ¿qué haces con la tablet? Espectacular. Para eso vas a Marrakech. Este tipo de actuaciones que son muy individualistas, que no son del todo racionales, que son muy viscerales, tal. No, si yo he dicho. Son pura propaganda. Lo que no sé, claro, pero suman. Pero lo que no sé si suman. Sí, es que esa es la duda que tengo. Ricardo. No sé si suman, teniendo un montón de compañeras y de compañeros que se han manifestado, que están haciendo debates, que van por los sitios hablando, etcétera. ¿Creéis que suman? Si suman, es interesante. Mira, no, Ricardo, lo tengo claro. Lo cortés no quita lo valiente. A mí me parece muy bien, a mí me pareció muy bonito por ambos, muy bonito por ella y tal. Me echo de menos que no las hubieran acompañado 7 u 8 jóvenes masculinos también con el torso descubierto. Pues es verdad, en eso me echo razón. Lo de menos. Porque, poniendo lo mismo, mira, a mí me hubiera gustado que. Corrían más peligro, habiendo sí, el público que había, corrían más peligro los chicos. Posiblemente pudieran, pero son los chicos de la chica. Que a mí me parece. Ese comentario roja. Me parece muy bonito. No, el otro debate que me hubiera gustado. Vaticano. Me hubiera gustado que hubiera sido más, no solamente de mujeres sino de hombres, y a más jóvenes también, para que en el sentido que ahora se están pronunciando. No, las pero cosas, no es más importante. Son cinco chicas que llegan a un sitio. Problema no es, Ricardo, yo le doy la importancia. No necesitan ser leninistas. El problema es que, ellas son. Porque no dejas hablar, Ricardo. Claro. Siempre tienes. Hay dos cosas que sí quiero resaltar. Es muy, muy importante eso. Fue muy importante la manifestación. Y eso, si eso se quedara solo, no me parecería tan importante. Ahora, si eso va acompañado con que el día sábado 8 estemos en la calle millones de madrileños protestando con masivamente, la suma de las dos cosas importantes. Yo solamente les haría una crítica, y es que no utilizaran la palabra sagrado. O sea, no desde el laicismo, lo sagrado es el laicismo, y punto. Eso a mí no me gusta, porque es una reminiscencia teocrática que a mí no me gusta. Yo creo que es una forma también de provocar. Cuanto menos utilicemos lo teocrático, mejor. Nino. Sí, vamos a ver, CEMME nació precisamente por eso, para montar el escándalo en torno a llamar la atención sobre problemas concretos. No tengo muy claro si me gusta mucho o no. En principio es llamativo, el objetivo es llamar la atención. Tampoco tengo tan claro, pero yo no soy quien para decirle a nadie cómo tiene que hacerlo. Yo creo que el objetivo de las leyes hay que cambiarlas con nuevas leyes. Y aunque sea el inductor, el señor este, de la ley del PP, creo que él no las puede cambiar, las tenemos que cambiar de Parlamento. Y mi opinión personal es que ese tipo de cosas no es que te hagan daño, yo creo que no. Es otra forma de llamar la atención,
pero a mí llega un momento en que dentro de unos años, cuando lo hagan 10 veces, pues nos ha llamado mucho la atención, porque bueno, no lo mismo, se quedaban con los pechos fuera, que no era habitual. Cuando se ponían minifalda en los 60 nos llamaba mucho la atención, claro. Hoy nos llama la atención. Bueno, es otra forma más de... Harán otra cosa distinta. Claro. Es otra forma más de combate. Pero claro. A mí me resulta muy llamativo que para la Iglesia sea violencia eso y no sea violencia lo que dice la ONU en el informe, ¿no? Porque puede ser que entre 6.000 y 20.000 curas hayan cometido pederastia, claro. Y lo que dice... Como mínimo. Que la Iglesia ha adoptado políticas que han permitido que sigan los abusos, que no han adoptado las medidas necesarias para evitarlos, y que dice que la Santa Sede incumple los derechos fundamentales del menor. Claro. Y con eso... Y les han protegido. Eso, claro. Para la Iglesia esto es violencia. Y que una monjita le robe el hijo a una parturienta y lo venda, eso no es violencia. Bueno, eso no es violencia. Es violencia y sinvergonzonería. Sí, pero yo creo que lo otro también es violencia. El problema es que no se puede justificar una violencia haciendo otro tipo de violencia. Pero yo no vi a la chica... No me refiero al tema este en concreto. No, me parece que no. Lo que quieren es llamar la atención... Cuando se lo hicieron a Putin, aquí todo el mundo dijo que divertido. Claro. Porque era Putin. Que es lo que decía Rafa Merino antes, cuando se hacen a otro. O sea, es su método, entonces no hay más que discutir. O sea, bueno, es su forma de actuar. Ellas están contra la Iglesia, porque uno de los fundamentos del movimiento de FM, por lo que yo veo, porque no veo otra cosa más que lo que veo, es el anticlericalismo, porque consideran que la Iglesia es una organización patriarcal que fomenta el machismo. Aprendí de muy joven que si no hubiera vanguardias que rompieran el sistema, no habría masas que los liquidaran. Sí, no, claro. Es verdad. Bueno, vamos a ponernos serios. Ahora sí, que no son revolucionarias, Rafa, por favor, vamos a cambiar de tema, vamos a ponernos muy serios. Vamos a hablar de la despedida de Pedro J. Ramírez. ¿La despedida o el despido? La despedida, vamos a decir su despedida y su despido. A mí es que pasa que con mucho respeto lo que le pase a Pedro J. me trae totalmente sin cuidado. O sea, no me interesa para nada, no quiero opinar sobre ese personaje ni sobre lo que le ha pasado, no me interesa. A ver, ¿qué hacemos? Porque seguro... el director de esto y aquí lo pone. Así tienes más tiempo. Nos vamos, nos queda otra. Pedro J. no me interesa para nada. Es lo peor que se puede decir de Pedro J. Para él es que no hable, ¿no? O sea, que no hable. Claro, por eso digo que eso. No, yo. ¿Quiere decir algo, Pedro J? Yo creo que Pedro J. hay que enmarcarlo en lo que es. Es decir, igual que hay. Era una parte muy importante del sistema. Es decir, el sistema se está no tambaleando todavía, pero sí, efectivamente, está sufriendo, como estamos explicando aquí, ciertos problemas. Entonces, el sistema que se organizó con el acuerdo entre los franquistas y la llamada izquierda, pues en la transición se hizo un sistema en el cual había dos partidos mayoritarios y había dos periódicos, es decir, por no explicar otras cosas, es decir, dos periódicos mayoritarios. Yo me acuerdo que yo estaba entonces en Informaciones, que era el periódico, digamos, que apoyaba la reforma del franquismo pagado por los bancos, y los bancos que pagaban en Informaciones se fueron inmediatamente a financiar el país. Es decir, y a nosotros nos echaron, es decir ya éramos, no servíamos para nada. Es decir, nosotros, aquello que estaba para reformar el franquismo, que pues era ahora para hacer el periódico que además montó Fraga y Juan Luis Cebrián, y se fueron los bancos a financiarlo. Bueno, pues la derecha tenía que tener su periódico, tuvo sus periódicos, el ABC, el Alcázar, ¿os acordáis? Es decir, forma parte de la historia de la transición, y al final, pues Pedro J. Consiguió la victoria, digamos, en su campo, y se convirtió, digamos, en la otra pata, es decir, el país al PSOE y el mundo al PP. Y por lo tanto, ¿qué es lo que le ha pasado a Pedro J.? Pues que, como ocurre y como explicaba Mario Conde en su famoso libro El Sistema, cuando le echaron a él del sistema, pues que le han avisado varias veces, le han dicho, oye, que por ahí no, que esto no, que tú eres un señor pagado por nosotros y que por lo tanto esto no lo puedes hacer. Una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, y al final pues el sistema le ha echado. ¿Cuál es el problema de Pedro J. ahora mismo? Pues lo que decía Mario Conde, si se revela, como intentó Mario Conde y como intentaron otros que echaron el sistema, si se revela e intenta salir para adelante y enfrentarse al sistema, pues le pasará como Mario Conde, le pasará como todo. Acabará en la cárcel, si hace falta, es decir, o peor. Es decir, me refiero
Pero también molesta un poco que vaya, o sea, mi madre me decía, pasó lo mismo en Diario 16, que yo me quedé un poco loca, ¿sabes? Es que los periódicos, los grandes periódicos, no me estoy refiriendo a los pequeños periódicos, a la otra cosa, que primero los periódicos son propiedad de una persona y tal cual, que por ejemplo, en este caso, Pedro J lleva perdiendo todos los años miles de millones de euros. Es decir, que cuando dicen que tienen éxitos editoriales, Juan Luis Cebrián ha perdido 5.000 millones con El País y este ha perdido otros 4.000 millones con El Mundo. Es decir, que por lo tanto razones económicas hay las de siempre. Es decir, si los periódicos están mantenidos por el sistema. Pedro J es un señor que ha sido el jefe del sector de la comunicación de razones, la derecha, ahí está, nada más. Y se ha acabado, le han cambiado. Razones económicas para echar un director del periódico hay para todos. Se están perdiendo. O sea, la función es, ¿qué es lo que pone de manifiesto de J. Pedro? Bueno, es lo mismo, que la libertad de prensa en Occidente es una falacia. Porque la libertad de prensa depende de los dineros del dueño de quien financia. Y del Estado. Y ya está. Eso, por otro lado, Pedro J. no es peor ni mejor periodista, ni utiliza ni mejores ni peores métodos que el director de La Razón. Es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que Roma no paga traidores. Usted, a partir de este momento, no me sirve para los fines que yo considero que tiene que cumplir El Mundo, y lo he hecho. Y si se pone tonto, no solamente lo he hecho del periódico, lo he hecho de la profesión. Y si sigue poniéndose tonto, lo meto en la cárcel. Claro. Y se pone muy tonto, muy tonto. Lo vestimos con la ropa a su mujer y ya le matamos. Lo último que ha ocurrido ya ha sido curiosísimo. Es decir, él manda un artículo al New York Times contando que le ha echado Mariano Rajoy, y luego manda una carta diciendo que retiren el artículo, mira, porque él no quería decir eso. Eso quiere decir que ya iba a la cárcel directamente. Fíjate qué tipo más valiente. Lo que digo ahora lo tengo comprobado. Valiente era cuando tenía el poder detrás. Era de una persona que falleció hace tiempo. Pedro J. siguió la conversación en un coche entre Barrio Nuevo y Ana Tutor desde Madrid a Sevilla, y utilizó una grabación ilegal para publicar aquella conversación sacando frases de contexto. Es decir, los procedimientos de Pedro J. los conocemos todo el mundo, pero no son distintos de los procedimientos que puede utilizar cualquier periodista para jorobar a personajes de izquierda. No, a un periodista pagado por el Estado. ¿Te interesa el tema? Me pasa un poco lo que Anino. No, primero, me alegro, en cierta manera, que la derecha empiece a resquebrajarse, incluso desde ese punto de vista. Esto es una vendetta entre gente de derechas. El PP no está para perder ninguna décima, ni en las europeas ni después. Y este hombre, sin hacer ninguna referencia explícita, es un grano en el culo. Es un grano en el culo que le esté dando tal, y por la derecha que le esté dando tanta cera a Rajoy. Era una cosa que había eliminado. Esto es una cosa entre ellos. ¿Pero tiene algún sentido para su quiero decir, para su carrera periodística, que haya tomado ese camino? No, ¿qué luego, sentido una tiene? Cosa no, o sea, carrera periodística este no señor, existe, es una carrera empresarial. Este señor tiene, él no ha tenido una carrera periodística. Este señor tiene. Igual que Juan Luis Cebrián. No han sido periodistas. Son políticos. A Juan Luis Cebrián, digo, a Pedro J. Bueno, Juan Luis Cebrián tuve yo de director y nació de director ya. O sea, escribí noticias, lo que se dice, nada. Y Pedro J. yo le conocí en principio escribiendo para la ABC crónicas políticas malísimas, por cierto, y se convirtió en el gran periodista cuando entró en Día 16 y luego fundó El Mundo. Es decir, y por lo tanto ha sido jefe también desde el principio. Es decir, son personas, son políticos que entran a hacer medios de comunicación, pero no son periodistas. Hay un tema que creo que yo personalmente no se lo podré perdonar nunca, y es la basura, la cantidad de basura que ha esparcido sobre los atentados del 11M. Mira, una cosa que a nosotros particularmente, aparte que estoy de acuerdo en eso, nos duele, porque ha estado jugando con el dolor de las víctimas, víctimas de nuestro barrio, en fin, y amigos nuestros, hijos de nuestros amigos. Entonces, a mí sí que me ha parecido que insistiera en una vía que lo único que cree es, pues alguien le pagaría por eso. Él y aquellos que, claro, los que le pagan a él y a los que paga, quiero decir, a los periodistas, pero a la pregunta de Eva, o a las personas que tiene como sabueso. La pregunta de Eva no sé si la vamos a poder responder en 10 segundos, que es lo que me queda. No sé si voy a ser capaz.
Tú has hablado de que para el porvenir de este hombre, pues muy sencillo, él ha apostado. Y como no va a apostar hasta el final, al final veremos en qué lugar se ocupa para seguir ganando. Es decir, él ha apostado por una parte de la derecha, esa parte de la derecha en este momento no es mayoritaria, pero él no descarta que vuelva a tener un poder. Pero, y entonces no se va a quedar como los cientos de trabajadores que de los decidido. Expedientes de regulación del mundo no se va a quedar, y del país. Él no se va, no se va a ir con esa indemnización. Es propietario de parte. Pero si fuera valiente, si fuera valiente de verdad, haría un periódico ahora sin dinero. O se presentaría las elecciones. A ver cuánto votos saca. Está muy bien. Bueno, pues hemos terminado por hoy. Muy buenas noches a todos. Yo solamente os quiero recomendar a vosotros y a todos los que nos ven un artículo que a mí me llamó mucho la atención ayer en el blog del diario de Beatriz Gimeno sobre el tema de Woody Allen. Me parece un artículo absolutamente excelente que habla de la violencia estructural que se ejerce contra la mujer, contra los más débiles, en este caso hemos hablado de la pederastia, y me parece que da unos puntos claves para poder entender qué puede pasar en esta sociedad y por qué seguimos perpetuando este tipo de violencia y como no cambiemos de raíz, seguirá. Muy buenas noches, muchísimas gracias y nosotros seguimos aquí debatiendo.